Uno. A ver. Bien, buenas Permíteme. A ver, permítame. A ver. Buenas tardes a los amigos de Facebook, de las diferentes redes sociales que nos siguen a través de este diálogo del Border Hub, que se denomina las demandas judiciales y la libertad de expresión. Muchas gracias por acompañarnos. Este diálogo estaba previsto para realizarse aproximadamente hace 2 meses en la ciudad de Nogales, Sonora, por iniciativa Sinaloa en el marco de un curso que es parte de las actividades del Hub de Periodismo e Investigación de la Frontera Norte, que a su vez es un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers y con el apoyo de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, con el fin de promover el periodismo de investigación y el análisis de datos en la búsqueda de una mejor transparencia y rendición de cuentas para la frontera de México y Estados Unidos. México, como ustedes conocen, las agresiones físicas a periodistas son quizás la faceta más conocida de los riesgos que se corren en el oficio de informar. De acuerdo a la organización Reporteros Sin Fronteras, México se ubicó en el lugar 144 de 180 en el índice de libertad de prensa en el mundo, en el informe de 2019. Y de acuerdo con otra organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión, artículo 19, y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de noviembre de 2019 a desde 2020, perdón, de 2000 a 2019, 133 periodistas han sido asesinados en México. Les decía ahorita, las agresiones físicas son quizás la parte más visible porque se atenta contra las propiedades o contra la propia persona de los periodistas. Estos ataques incluyen y concluyen también en daños físicos o en la propia muerte, como los casos recientes y quizás más emblemáticos en el norte del país con Miroslava Breach y Javier Valdés, y por qué no mencionarlo, también el reciente ataque hace menos de 2 semanas que cobró la vida de Jorge Armenta, director de medios Opson en Ciudad Obregón, Sonora. Sin embargo, las agresiones también toman otro tipo de formas, como ataques y amenazas a través de redes sociales, el uso de bots, que son utilizados para desacreditar la labor del periodista. Y otras formas más sutiles, quizás como el uso de la publicidad gubernamental como un candado para la libertad de expresión. Sin embargo, esta tarde y esta noche en algunos lugares ya nos reúne un tema quizás de los menos abordados en la frontera, que es el relacionado con la criminalización de la labor periodística por delitos que las fuentes o las personas que están siendo investigadas consideran que son delitos contra el honor, como la difamación, la calumnia y la injuria. Le saluda Antonio García Viera, integrante del Border Center for Journalists and Bloggers, el director de Malpensado, y esta tarde presentaré a los panelistas que estarán acompañándonos. Agradezco la presencia de Jorge Luis Sierra, él es presidente del Border Center for Journalists and Bloggers y director también del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte. Gracias, Jorge Luis, por acompañarnos. Nubia Uriarte también. Ella es subdirectora del Diario de Sonora, con sede en la fronteriza ciudad de Nogales. Gracias, Nubia, por estar con nosotros esta tarde. Gracias también a Roxana Romero, ella es periodista de Notimex y nos estará platicando sobre su caso. Y de la misma forma agradecemos a Víctor Martínez, él es abogado litigante del Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, que pues apoya a periodistas que han sido demandados. Voy a darme la autorización para leer una breve reseña de cada uno de los periodistas. Jorge Luis Sierra es cofundador y presidente del Border Center for Journalists, como les decía ahorita. Dirige el Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte. Y ha sido becario NAI del Centro Internacional para Periodistas, ha creado mapas digitales para rastrear el crimen, la corrupción y los ataques a periodistas en Panamá, México e Irak.
De la misma forma, ha trabajado con desarrolladores, periodistas y activistas en México y Estados Unidos para desarrollar la aplicación web Salama, que permite realizar evaluación de riesgos y mejora de posturas de seguridad para el trabajo de periodistas y de personas que se dedican a la Defensoría de Derechos Humanos. Jorge Luis Sierra estudió psicología en UNAM, escritura literaria en la Escuela de Escritores de la Ciudad de México y periodismo internacional en la Universidad del Sur de California. Ha tomado cursos de especialización en políticas de defensa y presupuesto militar en la Universidad Nacional de la Defensa, ciberseguridad en la Universidad de Harvard, Colorado Springs y la Universidad de Texas, Río Grande Valley, y es autor de una docena de libros y capítulos sobre contrainsurgencia y conflictos armados. Novia Uriarte es hermosillense, pero radica en Nogales desde hace 14 años. Ella es egresada de la carrera de literatura hispánica por la Universidad de Sonora. Comenzó su actuar profesional en el Departamento Editorial de la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Sonora en Hermosillo. Y en Nogales ha trabajado como editora del periódico Nuevo Día, donde ascendió a subdirectora editorial. 2 años después se integró al periódico El Diario de Sonora, donde lleva ya 10 años y en el que tiene la responsabilidad de la subdirección editorial, la conducción de un programa de radio y la intención de ser buena reportera, dice ella. Roxana Romero, por su parte, es originaria de Coahuila y radica en la Ciudad de México. Su carrera periodística comenzó en 2014, ha trabajado en el periódico Vanguardia de Coahuila, AM de Querétaro, el medio digital Códice Informativo, también en Querétaro, y actualmente forma parte de la agencia de noticias del Estado mexicano, Notimex. Sus trabajos han sido publicados en medios nacionales como Sin Embargo, Revista Siglo Nuevo, Amapola Periodismo, y el medio argentino Red Acción. Se especializa en temas sobre derechos humanos, género, corrupción, transparencia, y en marzo de 2019 fue seleccionada por la Fundación Gabo para asistir al taller de periodismo de soluciones impartido por la periodista Lisa Gross y el periodista Gregory Scruggs. Forma parte del programa de formadores de la Fundación Gabo y ha realizado capacitaciones en periodismo de soluciones en los estados de Querétaro, Sonora y Coahuila. Ha sido becaria también del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana y ha recibido capacitación por la periodista mexicana Alejandra Chanik, única periodista mexicana ganadora de Pulitzer. En Coahuila recibió el Premio Estatal de Periodismo 2017 por su trabajo de descubre investigadora saltillense nuevos mantos acuíferos transfronterizos y también recibió en 2016 el Premio Estatal de Periodismo. Agradecemos también a Víctor Martínez Villa, él es licenciado en Derecho por la Facultad de la UNAM, ha trabajado en la coordinación del Servicio Profesional de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia y en la Clínica Jurídica del Programa de Derechos Humanos de la UNAM. Ha tenido y ha dado acompañamiento a casos, investigación en materia procesal penal y atención a casos de personas con discapacidad intelectual o psicosocial. Actualmente es abogado del área jurídica del Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica. Pues muchas gracias a quienes ya nos acompañan en esta transmisión en vivo. Les agradecemos que compartan con pues, todo aquello que puedan estar relacionados con el periodismo, pero también con los ciudadanos que puedan querer saber un poco sobre cómo es la labor del periodista en estos tiempos en los que las situaciones judiciales están muy, muy de cerca con el tema de la libertad de expresión. Además de esta presentación que hemos dado de cada uno de estos panelistas con pues una trayectoria en el enfoque de demandas judiciales, pero también en cómo prevenirlas, explicaré un poco de qué se trata este panel. Vamos a tener 3 preguntas generales para los panelistas con la intención de que más o menos cada uno se tome alrededor de 5 minutos en responder cada una de ellas, cada una de estas preguntas. Y posteriormente tendremos preguntas dirigidas. El público que nos está siguiendo a través de redes sociales puede hacer sus preguntas. Al final de estas participaciones vamos a darles lectura y con la intención pues, de que sean leídas por los participantes. Empezamos con la primera pregunta.
le pedí a Jorge Luis Sierra que nos hable sobre las demandas a periodistas en México. ¿Cuáles son los efectos, Jorge Luis Sierra, desde tu perspectiva, y por qué se demanda a los periodistas en el país? Bueno, las principales demandas que hay son contra el honor, son por difamación, son delitos que tienen que ver, que están contemplados en los códigos. La tendencia es que los códigos civiles son los que están tratando de normar ese problema, pero todavía quedan ahí algunos códigos penales en la República Mexicana que siguen considerando a la difamación como un delito de orden penal y no como un tema de un código civil. Entonces, en la mayor parte es porque hay una persona que usualmente es un funcionario público que se siente molesto o molesta por lo que ha publicado una persona que se dedica al periodismo, porque afecta a sus intereses y porque califica lo que se ha publicado como una difamación o como una afrenta a la moral o al prestigio o a la figura pública del funcionario o de la funcionaria. Eso es una de las razones principales. Creo que eso es en la forma, pero en el fondo me parece que es un intento muy dirigido de agresión. Nosotros les hemos llamado y coincido mucho con propuesta cívica en el sentido de que esas son agresiones judiciales. No son ataques legales, son agresiones de tipo judicial porque ocurren a través de un procedimiento establecido en la propia ley. Es una agresión porque lo que busca básicamente es acallar la voz. Es una demostración de autoritarismo, es una demostración de intolerancia y tiene como un objetivo, cuando la demanda es por la vía civil, tiene el objetivo de dañar económicamente a la persona hasta hacer prácticamente imposible el ejercicio periodístico de esa persona o de ese medio de comunicación. Entonces, al final de cuentas, una agresión judicial es una forma de censura, es una forma de acallar las investigaciones críticas, de acallar las voces disidentes o las voces que están cuestionando o que están poniendo en tela de juicio lo que el funcionario o la funcionaria dice, habla y la forma en la que actúa. Y eso se ha concentrado sobre todo en aquellos casos en los que la materia es un tema de corrupción. Cuando la persona que se dedica al periodismo está presentando hechos y evidencias de corrupción, y entonces aquí viene una respuesta usualmente muy grande, desmesurada, por parte de la autoridad. Esto, y quizá Víctor Martínez lo exprese mejor en unos momentos, pero me parece que eso ha sido resuelto en casos que se han ventilado en la Suprema Corte de Justicia. Desafortunadamente no ha sido lo mismo en tribunales estatales o en tribunales locales. Los efectos al periodista son de muchas formas. Primero es que el periodista o la periodista deja de investigar para defenderse. Tiene que dejar sus investigaciones porque tiene encima una demanda, tiene una preocupación más, tiene miedo, tiene temor, hay un rompimiento psicológico, hay un daño psicológico allí. Siempre es el temor a que el adversario, la persona que está demandando, gane la demanda y entonces el periodista o la periodista tenga que pagar para resarcir los daños morales que exige la persona que está demandando. Entonces puede haber un riesgo financiero, un riesgo económico, puede haber un riesgo físico, porque como tú muy bien lo decías al principio, Antonio, muchas veces la agresión legal es un preámbulo a la agresión física. Si la persona no cede o sigue en su tarea periodística, lo que viene es muy probablemente una amenaza, y después, si no funciona la amenaza, puede venir una agresión física que en muchos casos ha terminado con el asesinato. Entonces, los efectos o el impacto son muy grandes, Antonio. Y creo que es un momento muy adecuado como para realmente definir en términos legales, limitar la capacidad que pueda tener un funcionario público, una funcionaria pública, de agredir judicialmente. Muchas gracias, Jorge Luis, por esta primera participación. Le agradecemos a la gente que está conectada a través de las redes sociales. Para nosotros es muy importante su participación, las dudas que puedan tener.
Les pedimos que nos vayan planteando en los comentarios de esa transmisión en vivo. Y ahora le pediría a Nubia que pues nos explique para ella cuáles son los principales asuntos por los que se demandan los periodistas de México y pues qué está causando también en la vida de estos reporteros y comunicadores. Buenas tardes. Antes que nada, coincido aquí con José Luis Sierra en el sentido de que a juzgar, una, por quién interpone las demandas, que son en su mayoría funcionarios y personas que pueden primeramente costear una demanda porque no es un proceso que salga barato y tienen como fin más que nada ser una intimidación y una amenaza. ¿Por qué? Una, pues porque frena el trabajo periodístico, como bien lo dice José Luis, y otra porque yo no conozco un periodista que tenga 8 millones o 20 para cubrir una demanda, y mucho menos que tenga, no sé, la mitad de la quincena a fin de mes, ¿no? Entonces, un periodista normal no tiene ese recurso, y para una empresa, pagar una indemnización de ese tamaño también es su fin. Entonces, son procesos muy lentos, y tengo entendido que aquí en Sonora todavía está tipificado precisamente la difamación como un delito penal. Entonces, son pocos los casos que se han dado. No sé si se me escape uno. Creo que no hay uno aquí en Sonora netamente que me pueda servir de referencia. Pero en su mayoría son políticos los que se molestan por las investigaciones. Gracias, Nubia. Víctor, te agradecería la participación en este mismo sentido. ¿Cuál es el tema? Usted, desde su posición, han tenido mucho acercamiento con periodistas. ¿Qué es lo que ellos dicen? ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Sí, muchas gracias por la palabra. Como bien lo mencionaba Luis y Nubia, efectivamente, quienes normalmente tienen acceso a estos medios de agresión para la libertad de expresión es gente con los recursos económicos para poder sostener un proceso civil, un proceso sumamente tardado. Son procesos que a la larga duran aproximadamente 3-4 años. Efectivamente, también son políticos, o sea, es gente que está en el servicio público o es gente que se encuentra realizando o realizaba labores de funcionario público, inclusive personas que también participan o se encuentran coludidas, digámoslo de esa manera, o también participan en actividades del servicio público, no necesariamente son servicios públicos, por ejemplo, proveedores de medicamentos en municipios. Voy a regresar a ese punto en la siguiente pregunta. Y son precisamente estas personas las que tienen las herramientas para poder demandar a un medio de comunicación o a un periodista. Desde Propuesta Cívica llevamos aproximadamente unos 9 años representando casos en el mecanismo de protección, en investigaciones penales. También hemos representado estos casos de acoso judicial. Y me llama mucho la atención el hecho de que normalmente las personas demandan al medio de comunicación y al periodista. Roxana, le va a tocar ahorita hablar de su caso, que también lo llevamos en Propuesta Cívica, también voy a hacer un poco de referencia en mi siguiente participación al respecto. Pero principalmente el objetivo es amenazar al medio de comunicación y al periodista, demostrar que la persona tiene la capacidad, como lo refería Jorge Luis, la capacidad de poder hacer un acto tan autoritario como utilizar el derecho para poder acallar las voces críticas, ¿no? O poder silenciar, por ejemplo, investigaciones por actos de corrupción o futuras investigaciones por actos de corrupción. ¿Qué es lo que sucede aquí? No solamente estamos hablando del efecto que sucede para el periodista y el medio de comunicación, que se acaba de señalar que efectivamente pues no tienen los recursos para poder sostener o para poder pagar en caso de que fueran sentenciados una denuncia, más bien una demanda civil por 800 millones, por 8 millones o por 10 millones de pesos, ¿no? En caso de que fueran condenados. Entonces, este tipo de situaciones, este tipo de efectos que generan también para el medio de comunicación y para el periodista, también lo generan para el gremio que se encontraba realizando o no este tipo de investigaciones de tal actor político,
pongamos el ejemplo Humberto Moreira, ¿no? O de personas que utilizan este tipo de medios de tan agresivos, ¿no? Contra la libertad de expresión, cuando en realidad existe el derecho de réplica. El derecho de réplica debería de ser una regla que se debería de fomentar en partidos políticos, con servidores públicos, etcétera, en la cual, pues, se incentiva el debate público, se le dice al periodista, ¿sabes qué? Como diría la frase, yo tengo otros datos, ¿no? Pero no hay una afronta de años en los cuales solamente se llega al desgaste del periodista y del medio de comunicación, que a la larga inclusive ellos podrían optar por no continuar con el ejercicio, ¿no? En la introducción se estaba mencionando, por ejemplo, el tema de la criminalización de la libertad de expresión a través del derecho penal, y en propuesta cívica también hemos llevado esos casos, y en esos momentos, al menos en un caso que llevamos en Michoacán desde 2016, lamentablemente el periodista decidió no continuar con su ejercicio periodístico. Él ya tenía una orden de aprehensión, logramos frenarla a través de un amparo, pero bueno, estos son los efectos, ¿no? Que sucede cuando un agresor, una persona que está inconforme con el ejercicio periodístico, utiliza recursos del Estado como las demandas civiles o como las denuncias en materia penal para poder acallar voces, ¿no? Muchas gracias, Víctor. Roxana, en tu caso, pues, ¿cuáles fueron los principales efectos que tuviste después de esta denuncia a la que se ha hecho referencia ya? Pues, bueno, también coincido con todos los demás. En cuanto al motivo por el que se decide denunciar o demandar a los periodistas, que es, pues, la censura, coartar la libertad de expresión, a periodistas críticos que están trabajando temas en los que se está por descubrir algo que no se quiere que se diga, o dando seguimiento a temas de los que no se quiere, de los que no se quiere hablar, no sé, ya sea denunciar violaciones a los derechos humanos, corrupción, el flujo del dinero, ¿no? Las mismas, que normalmente pues son las mismas autoridades también en cuanto a derechos, a violaciones de derechos humanos y despojo de territorio, por ejemplo, también, ¿no? Muchos activistas asesinados incluso también. Las demandas contra los periodistas, como comentó también Jorge Luis, son una forma de violencia y es previo a lo que podría ser ya la violencia física o incluso el asesinato. Es como un aviso, ¿no? De si sigues publicando, si sigues denunciando esto que no quiero que se sepa, pues esto es lo primero que está pasando o que puede, o sea, para parar al periodista. Y los efectos son fuertes. Creo que principalmente son daños psicológicos, son daños emocionales, porque pues como periodistas, bueno, normalmente son cantidades exorbitantes de dinero por las que te demandan, y pues como periodistas no tenemos ni un salario que pueda para poder llevar el proceso de la defensa, que también es muy caro. Son procesos que duran años, y pues estar como con el pendiente de, bueno, tengo que darle seguimiento. Normalmente, como mencionaba Víctor, son personas del servicio público, funcionarios públicos, quienes demandan a los periodistas, y pues obviamente tienen influencias dentro del sistema de justicia. Entonces, pues esa es otra cosa que se le añade, ¿no? El hecho de, bueno, yo estoy segura de que tengo todas las pruebas para demostrar que lo que estoy publicando es cierto, pero bueno, el funcionario que me está demandando es amigo o es alguien, una persona influyente en el Estado o en el país, entonces pues ahí la cosa se complica y el miedo de que tiene el periodista es mayor, ¿no? Entonces, creo que
Pues sí, es más que nada eso y pues el económico, ¿no? Que para quien también, quien el periodista demandado que recibe apoyo de su medio, pues está, digo, está súper bien, ¿no? Pero pues también es complicado que el medio en el que trabajas o donde hayas publicado te respalde. Entonces, creo que ese también es otro problema. Y no solamente, creo que no solamente afecta al periodista demandado, sino también a los demás. Por ejemplo, en el caso de Coahuila, ¿no? O sea, Humberto Moreira demanda a una o a un periodista. Y entonces es como una llamada también de atención, no solamente al mismo periodista, sino a todos los demás, ¿no? Entonces, si tú, o sea, es como la llamada esta de si ustedes o quien se atreva a publicar algo sobre mí o algo sobre mi administración o algo que me involucre a mí, que dañe mi imagen, pues esto es lo que va a pasar. Este es el ejemplo de lo que puede pasar con todos los demás. Muchas gracias, Roxana. Ya estamos casi sobre la primera media hora. Se ha ido rapidísimo. Agradecemos la participación de cada uno en esta primera ronda. La siguiente pregunta para todos sería, si ustedes conocen casos en los que la justicia haya resuelto de manera favorable para el periodista, y cómo han sido estos procesos, y si no conocen algún caso en el que se haya resuelto a favor del periodista, pues cuáles fueron las situaciones que inclinaron la balanza hacia el otro lado. Le pedí a Nubia Uriarte que iniciara con esta pregunta, por favor. Mira, creo que no sé de ninguno en particular que se haya dado a favor del periodista. Creo que lo más cerca que he visto es un amparo que se le concedió a Lidia Cacho en una demanda que tiene por la publicación de un libro, donde se determinó que aunque hizo la publicación ilegal de un material, pues bueno, resultaba de interés para la sociedad. Fuera de ahí, no conozco ninguna resolución a favor del periodista. Muchas gracias, Nubia. Roxana, si nos puedes ampliar, pues, ¿cómo fue el seguimiento de tu caso? Nada más para, voy a contextualizar un poco. En 2016, Roxana Romero descubrió que el señor Moreira estaba recibiendo una pensión de 37 mil pesos tras haber trabajado únicamente 17 años al servicio de la Secretaría Estatal de Educación Pública en Coahuila, y estaba recibiendo una pensión al 100% aprobada por la Dirección de Pensiones del Gobierno del Estado, y ante eso pues fue una situación legal la que inició ahí. Entendemos que este caso se detuvo, pero si nos puedes ampliar la información, por favor, Roxana. Sí, en mi caso empezó todo en 2016, febrero de 2016 llegó la demanda al periódico. Pues al inicio pensé que solo era al periódico, pero después pues no, resultó que estaba yo codemandada también. Fue un poco duro y fue un proceso largo, apenas el año pasado concluyó. Y en realidad no hubo como un fallo. Más bien fue que el exgobernador Humberto Moreira ya no le movió al asunto, ya no interpuso nada, ya no se defendió. Entonces el asunto quedó como muerto y el juez determinó cerrar el caso. Pero bueno, con esto vuelvo a lo que decía antes, ¿no? O sea, no había el interés en realidad como de continuar con la demanda. Pero en el momento que se hizo la publicación, pues fue lo que denota esto es que lo único que quería era amedrentar, ¿no? Era meter miedo y pues censurar. Entonces, pues sí, fue un proceso largo que al final podría decirse que resultó favorable para mí, porque pues ya no tuve que pagar nada. Además, él pedía que la indemnización fuera lo que el juez determinara, y además ponía una serie de alcance hasta donde había llegado la nota, y que recomendaba al juez como que la,
que la indemnización fuera de acuerdo con el alcance que tuvo la nota, ¿no? Entonces, pues sí, podría decirse que ese fue un caso favorable, pero no, más bien porque sí lo dejó allí abandonado, pero también con el apoyo de propuesta cívica, porque yo primero tuve unos abogados, que son los del periódico Vanguardia, en el que yo trabajaba, que también fue demandado por el exgobernador. Y después, a propuesta cívica, me ofreció ser mis representantes legales, y ellos son los que estuvieron moviéndole y estuvieron ahí metiendo recurso y recurso para que el proceso avanzara, y pues ya finalmente, pues sí, me resultó favorable para mí. Y bueno, otro caso que igual podría agregarse también es, y que es como muy conocido, es pues Carmen Aristegui, ¿no? Que también fue demandada y al final terminó, entiendo, pues a favor de ella, ¿no? La demanda. Muchas gracias. Víctor, además de esta situación de si terminan o no a favor de los periodistas las demandas, ¿cuáles son los factores que pueden incidir en que algún actor se desista de este tipo de demandas? Sí, esa es muy buena pregunta. De hecho, la voy a abarcar porque también tuvimos un caso bastante similar en el estado de Veracruz, muy similar al de Roxana, pero lo que sí quisiera hablar ahorita en mi participación y aprovechando es también contarles un poco de la experiencia de propuesta cívica en el acompañamiento de casos de acoso judicial. Nosotros llevamos al menos 4 procesos iniciados en 2017 aproximadamente en contra del diario El Mañana en Nuevo Laredo, quienes fueron demandados civilmente por el proveedor de medicamentos del municipio de Nuevo Laredo. Fueron varios procesos, bueno, también tienen uno donde resultaron demandados por el tesorero, pero me quiero enfocar en 2 procesos particulares en los cuales durante, cabe mencionar también que en el Código Civil de Tamaulipas se encuentra regulada esta figura que se llama malicia afectiva. Esta figura más bien la resolución de estos conflictos entre libertad de expresión y daño moral a través de las reglas internacionales, que es que la persona que está alegando este supuesto conflicto, supuesto daño moral, tiene que probar que hubo una intención del medio de comunicación o del periodista de publicar información que es falsa o inexacta, ¿no? Entonces ya tenemos aquí uno de los primeros acercamientos que va a venir un caso en instancias civiles, ¿no? Para poder lograr o al menos una sentencia favorable, ¿no? En una primera instancia se necesitan abogados, ¿no? Y en la segunda se necesitan abogados expertos o que sepan de libertad de expresión, que lamentablemente pues no hay muchos en materia civil que puedan manejar este tipo de casos. Y bueno, los casos del mañana llegaron hasta la Suprema Corte, inclusive fue tanto la insistencia, digamos de esa manera, del proveedor de medicamentos de Nuevo Laredo, que impugnó las resoluciones de amparo y llegó el amparo a revisión ante la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y él alegaba algo muy interesante, que decía que existía una discriminación cuando el Código Civil de Tamaulipas distinguía entre la honra y dignidad de una persona de a pie, digamos de nosotros, de la de un servidor público, de una persona que tiene proyección pública. ¿Qué se entiende por una persona con proyección pública? Es cualquier persona que tenga actividades que sean de interés público y que por tanto sean susceptibles de poder ser sometidas a escrutinio público, ¿no? Esto incluye candidatos, clase política, servidores públicos activos, ex servidores públicos, pero haciendo referencia principalmente a sus actividades, ¿no? Porque ya la esfera íntima de estas personas pues ya tiene otro nivel de protección. Pero cuando estamos hablando de la libertad de expresión, estamos hablando de libertad de prensa. La libertad de prensa es también el debatir estos actos de posibles actos de corrupción, posibles actos de
malversación de fondos, violaciones a derechos humanos, como lo mencionaba Roxana. Entonces, lo que él decía es, me están discriminando por el hecho de que exista esta diferencia entre mi honra y dignidad y la protección a la honra y dignidad de cualquier otra persona. Al final, la Suprema Corte menciona que, pues no, o sea, al final no le da pie al fondo del asunto. El argumento es, pues no, no existe esta diferencia, está justificada porque sus actividades, ¿no?, están sobre el escrutinio público. El código de Tamaulipas está bien, las resoluciones están bien, son constitucionales, entonces se resuelve a favor del mañana. Y algo muy interesante y particular de este caso es que los estados de demanda iniciales no tienen fondo. O sea, muchas veces las personas que se jactan o que empiezan a promover acoso judicial en contra de periodistas no tienen en realidad un daño en su esfera moral. Lo único que ellos quieren es conseguir amenazar al periodista. ¿Y por qué llego otra vez a este punto? Por el hecho de que en realidad, cuando uno lee como abogado estos escritos de demanda civil, pues no hay fondo, o sea, no hay pruebas, los argumentos son inverosímiles, y estos casos del mañana, y de esto se dieron cuenta los jueces que participaron tanto en primera instancia, en segunda instancia en el estado de Tamaulipas, y después en el amparo y en la corte, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede, Cruz? Pues técnicamente la persona perdió interés en seguir amedrentando el ejercicio periodístico de Roxana y de la otra periodista. Entonces, esto también habla de algo sumamente preocupante para nosotros, porque aparentemente se está utilizando el recursos públicos, cargas procesales de jueces de lo civil, de jueces de segunda instancia y a veces inclusive de jueces de amparo, simplemente para, digámoslo así, amenazar, para amedrentar la libertad de expresión. Y estos procesos, a su vez, como ya lo mencionó Roxana, causan efectos muy graves tanto en el periodista como en el gremio, ¿no? Mandan un mensaje terrible para el más allá inclusive de señalar en realidad, pues lo único que es, o más bien como defender su honra y dignidad, que supuestamente se ve afectada, lo único que hace es volver a afectar su propia honra y dignidad al verse como la persona que está promoviendo este tipo de actos, ¿no? Y voy a volver al caso, y este es algo como súper, súper rápido del caso del doctor Aguayo y Humberto Moreira. Este caso es muy particular, porque contrario a lo que pasó con Roxana, ya estamos llegando a las instancias de amparo y él insiste en que efectivamente hubo un daño en su honra, dignidad, por una columna de opinión en la cual él, inclusive si uno lee la contestación, más bien el escrito inicial de demanda, él se queja por las opiniones. La información, o sea, las opiniones están fundamentadas en información que recabó el doctor, de una investigación seria detrás. Y las opiniones, de acuerdo inclusive a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen otro estándar, otra forma de ser analizadas que no corresponden a un principio de veracidad, a un principio de objetividad, tienen un estándar un poco más alto, porque también lo que hay que decir aquí es que tanto la información como las opiniones, como las ideas que causan, porque son discursos chocantes, al final de cuentas tienen una protección constitucional, y eso es lo que tienen que dirimir los jueces desde primera instancia. Lo que pasó mucho con el doctor Sergio es que en primera instancia se falló a favor, y en segunda instancia, y esta es la parte grave, se utilizaron estándares internacionales para poder amedrentar el ejercicio de la libertad de expresión, ¿no? Nosotros desde Propuesta Cívica emitimos una carta en la cual pues externamos estas preocupaciones a través de que un juez, o más bien en segunda instancia, se pronuncia de una manera pues sumamente lamentable al utilizar estándares como esta parte de la situación de doble protección que existe para la honra y dignidad de personas de pie y de servidores públicos o personas con proyección pública, la tergiversa totalmente, y pues al final de cuentas tenemos a los abogados del doctor Sergio interponiendo un amparo para poder conseguir una resolución favorable, ¿no? Y que se vuelvan a interpretar los estándares internacionales al final de cuentas. Entonces, lo que estamos viendo aquí y a lo que quiero regresar también con la pregunta es que tanto servidores públicos como actores políticos
políticos utilizan el derecho solamente para que quieren enderezar su imagen política que fue supuestamente dañada, ¿no? por una nota, pero la realidad es que estamos viendo que los jueces, que los propios jueces están llenando de carga de trabajo que no deberían, ¿no? Y el hecho, por ejemplo, de que, pues, digámoslo de esta manera, maten el proceso y no los continúen, solamente le genera más carga procesal o más expedientes al Poder Judicial. Y eso es lo que menos necesita, ¿no? Tenemos un sistema de justicia saturado, tanto en el ámbito penal como en el ámbito civil. Entonces, pues, bueno, esa es como la experiencia, ¿no? Desde Propuesta Cívica. Sí quería compartirles el trabajo que hemos realizado porque me parece sumamente valioso lo que ha hecho la organización, no solo con el caso de Roxana, sino también con el caso del Mañana y también con el caso del doctor y también con el caso de esta periodista en el estado de Veracruz. Muchas gracias, Víctor Martínez. Jorge Luis Sierra, entiendo que de cierta forma compartes esta visión que tiene Víctor sobre que está tomando como estrategia demandar a periodistas. En el caso cuando llega una demanda a los periodistas, ¿cómo pueden estar blindados? ¿Qué les puede ayudar para que legalmente se resuelva a favor del medio o del propio reportero? Mira, en varios casos lo que ha pasado es que la demanda es sorpresiva. Y muchas veces los colegas o las colegas no están suficientemente preparados para enfrentar la demanda. Voy a ponerte el caso, por ejemplo, el caso de Contralínea, cuando fue demandada por un grupo de empresas vinculadas con Pemex, empresas contratistas de Pemex, que Contralínea había publicado varios reportajes mencionando que al menos una de las empresas había apoyado la campaña del entonces candidato a la presidencia Felipe Calderón y que después había obtenido contratos por parte del gobierno del presidente Felipe Calderón. Entonces, empresas demandaron a Contralínea, pero lo que pasó fue que ellos esperaron cerca de 2 años para demandar. Y después de 2 años, Contralínea en ese momento, y te lo digo porque lo escuché directamente de ellos, ellos no tenían en ese momento los comprobantes, las libretas en las cuales estaban los apuntes de las entrevistas que ellos habían recogido a lo largo de toda su investigación. Por muchas razones, porque habían pasado 2 años, porque uno acumula libretas y libretas y libretas, porque ya no sabes en dónde está esa libreta, donde tú apuntaste esa entrevista, o porque muchas veces ellos también fueron allanados, las oficinas de Contralínea fueron allanadas y se robaron expedientes, se robaron buena parte de la investigación y en resolver ese problema muchos expedientes quedaron distribuidos en muchas casas y era realmente difícil obtener los elementos de defensa por parte de Contralínea. Entonces ellos tuvieron que volver a hacer su investigación, volver a las fuentes y eso indicaba la necesidad de que los colegas estuvieran preparados y que consideraron que cada nota que ellos apunten en su libreta, en el blog, en el cuaderno, es una evidencia judicial que puede ser utilizada en un futuro. Entonces hay que guardarlas por lo menos 5 años, 6 años. Ya Víctor nos podrá mencionar cuándo es, ya no es necesario guardar una libreta, pero yo considero que en un mínimo de 5 años hay que hacerlo. Igual los correos electrónicos, igual los mensajes, ahora que estamos utilizando redes sociales, WhatsApp, Signal, etcétera. Todo eso constituye un elemento de defensa. Entonces hay que estar preparados con un expediente muy bien organizado. Segundo, yo creo que hay que documentar nuestra propia actividad como periodista. A Pedro Canché, cuando fue demandado por... Pedro Canché escribió sobre el alza de precios en el agua en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. Y entonces él recibió una demanda de sabotaje a los servicios de abastecimiento de agua en la ciudad. Entonces lo acusaron de un crimen. Y él cuando intentó defenderse, él dijo que él había escrito una nota periodística. Y entonces el argumento de la contraparte que lo estaba agrediendo legalmente, dijo que él no era un periodista. Que él era una persona que había tratado de obstruir los servicios de agua en la ciudad. Y entonces él lo que hizo fue llamar a su esposa y le dijo, oye, ¿te acuerdas de esa carpeta que un día te di
lanzaban todos mis recortes de prensa, por favor tráenla, porque después está diciendo que yo no soy un periodista. Entonces ellos demostraron que era un periodista porque tenían toda la colección de cosas que había publicado Pedro Canché. Y él acreditó su condición de periodista, entonces hay que acreditarla. Y eso ahora quizás sea un poco más sencillo con los links en internet, pero antes, digamos, de que de alguien que esté dedicado nada más a la prensa escrita o que, cuyo periódico o revista no tenga una buena expresión en la web, bueno, tendrá que documentar. Y lo otro yo creo que es desde antes, en el proceso de redacción, hay algo que nosotros conocemos como blindaje de la historia. Y el blindaje de la historia consiste en un proceso muy riguroso de verificación de la información, que no vaya nada, que no esté suficientemente verificado. Y en segundo lugar, consiste en el balance. Es decir, nosotros estamos como periodistas obligados a incluir en nuestra nota el punto de vista de la persona que estamos nosotros mencionando como el posible corrupción, involucrado en, posiblemente en hechos de corrupción. Entonces tenemos nosotros la obligación de demostrar que hicimos todo el esfuerzo posible, todos los intentos, documentarlos, además de que sí quisimos preguntar la opinión de la contraparte, pero muchas veces la contraparte no da la entrevista y entonces no hay manera de involucrarla en la historia. Pero eso tiene que quedar documentado, tiene que quedar documentado en todos los, esos correos electrónicos que uno envía, las llamadas telefónicas, hacer un log de llamadas telefónicas, en qué momento le llamé a tal funcionario y no me contestó, cuando le llamé a la secretaria, cuando le llamé al director de comunicación social, qué fue lo que me respondieron. Todo eso hay que documentarlo en un sistema para que, llegado el caso, que cuando recibamos la demanda, nosotros podamos documentar que obramos con una fe profesional y que no teníamos ninguna intención de daño moral a la persona. Y eso yo creo que es lo que legalmente nos puede solucionar muchas cosas, ¿no? Nos puede... Entonces tenemos que preparar nuestra propia defensa aún antes de recibir una demanda. Entonces esto se ha convertido en una tarea que nosotros hemos aprendido a hacer a lo largo de todos esos años, en las cuales nosotros como periodistas estamos de alguna manera obligados a levantar todas las evidencias a nuestro favor en caso de que una autoridad se sienta con la tentación de demandar en un tribunal y demandar por daño moral, por difamación, por lo que sea, en contra de la persona que publicó el reportaje. Muchas gracias, Jorge Luis, por esta segunda participación. Agradecemos a quienes han enviado ya algunas preguntas, como a Karina Cancino, a Salvador Rodríguez, a Héctor Gordó, a Alejandro Solís y a Grisel Salazar también, que nos acompaña, así como a Liz Pipitón. Les agradecemos y ojalá que sigan enviando más preguntas. La siguiente tiene que ver un poco con lo que ya abordaba Jorge Luis ahorita hace unos momentos. ¿Cómo los periodistas pueden prevenir una demanda? ¿Qué hay que hacer? En tu caso, no voy a enviarte como subdirectora editorial de un medio muy relevante para una región de Sonora. ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo tiene que ser el trabajo diario con todos los reporteros y la labor de verificación, pues ya de la parte directiva, es decir, ya de los puestos de editores, subdirectores editoriales de los diferentes medios, para evitar precisamente que los periodistas y los propios medios sean demandados? Mira, pues primero que nada, partimos pues de la ética de la persona que escribe, ¿no? Nos basamos en ello. Posteriormente viene el proceso de verificación y la constancia de evidencias de lo que se está escribiendo. En general, creo que sí estamos vulnerables en ese sentido las demandas, porque la asesoría legal es nula. Creo que nos basamos básicamente en esos tres principios: ética, verificación, evidencia, ¿no? Pero carecemos de asesoría legal. La empresa para la que trabajas, y no me refiero nada más a esta, me refiero a así en términos muy generales, depende del tamaño de la empresa, es su equipo legal. Y muchas veces su equipo legal está enfocado a cuestiones de demandas laborales. Nada que ver en lo civil, que es por donde entraría una demanda. Entonces creo que es ahí nuestro punto más débil.
y es el punto que necesitamos blindar precisamente para no ser víctima de demandas. En este caso, sigo contigo, Nuria, ¿cómo trabajan con los reporteros este tipo de casos cuando suponen que pueden estar tratando con algún personaje que ya tiene antecedentes o que en algunos casos anteriores pues ya ha tenido acercamientos pues para hacer precisiones sobre alguna nota porque no estuvo de acuerdo con lo que se publicó? Mira, nos basamos en que tengamos evidencia física. Ahora, por ejemplo, puede ser la grabación de una conversación, ya no tanto las libretas, porque ahora tú sabes que es casi todo es audio. Entonces, tenemos eso, video y audio, básicamente es nuestro respaldo antes de publicar algo. Muy bien, muchas gracias. Víctor, precisamente en esta práctica del periodismo, ya con las tecnologías incorporadas, grabación de video, de audios, como lo menciona Nuria, ¿qué tanto pueden aportar estos elementos para la defensa del periodista, pero también para que sean un primer antecedente y poderle demostrar a la fuente que todo lo que se hizo en el trabajo previo a la publicación de una historia, de un reportaje, fue de manera profesional y teniendo un seguimiento puntual de los puntos que ya hemos mencionado? Sí, precisamente creo que ya lo mencionó Jorge Luis y también lo mencionó Nuria. Nosotros, por ejemplo, voy a mencionarlo, por ejemplo, en tres fases, ¿no? Tenemos primero la redacción, la recopilación de fuentes, etcétera, que como ya se ha mencionado precisamente, se necesita hacer un blindaje de la historia o un blindaje de la nota. Nosotros, desde los talleres que realizamos por parte de Propuesta Cívica para periodistas, incluimos los temas de blindaje de notas, incluimos los temas de primeros auxilios legales y también de seguridad para poderles brindar herramientas mínimas a los periodistas para saber qué es lo que ellos tienen que realizar o más o menos de qué manera ellos tienen que repensar la ética profesional a través de la cual ellos realizan su labor, ¿no? Porque precisamente algo muy importante aquí es el tema del resguardo de las fuentes, pero también la verificación de la información. A un estándar muy importante que se ha utilizado en Propuesta Cívica y que existe por parte de la Suprema Corte es el principio de veracidad. El principio de veracidad no significa que el periodista o el medio de comunicación estén obligados a tener la verdad absoluta de los hechos. Ellos no tienen, ni siquiera los jueces, por ejemplo, tienen la obligación de tener esta verdad jurídica o esta verdad de hechos máxima, sino tienen que tener estándares de profesionalización a través de los cuales ellos tienen que realizar esta corroboración de información, este blindaje de notas, resguardar también las fuentes, esa es otra parte que ahorita voy a abordar, pero principalmente sí tienen que tener estos elementos para poder minimizar, digámoslo de esa manera, o prevenir cualquier acto de acoso judicial. Lamentablemente, el acoso judicial no se puede prevenir, ¿no? O sea, si la persona quiere o es su intención o se ve supuestamente afectada, pues en teoría tiene oportunidad de acudir a instancias judiciales. Sin embargo, el uso del blindaje de notas sí va a permitir una defensa mucho más acabada, una defensa mucho más fuerte o sostenible en los juicios para poder determinar la no responsabilidad civil del medio de comunicación o del periodista. ¿Esto por qué? Debido a que tenemos las fuentes, tenemos todo lo que se puede corroborar efectivamente que hubo una investigación seria, una nota seria, una columna inclusive de opinión que se sostiene a través de investigaciones o de fuentes que fueron corroboradas, ¿no? Entonces, no solamente es el respaldo de las fuentes, el cual, por ejemplo, contestando un poco al tema de Jorge Luis, de cuánto tiempo se debería de guardar los archivos, por ejemplo, yo creo que eso va a depender mucho, por ejemplo, de los tiempos a través de los cuales se puede demandar en cada uno de los códigos estatales. Sin embargo, yo lo proyectaría tal vez como unos 4 o 5 años, inclusive también para el medio de comunicación, para tener un resguardo de lo que se ha hecho. Ahorita los medios tecnológicos permiten inclusive tener nubes seguras donde se puede guardar los archivos de una manera mucho más, mucho más segura, porque pues, efectivamente si lo tenemos en la libreta del periodista, pues va a ser muy difícil
que otras personas, primero que otras personas lo lean y también que, pues se pueda acudir a ese recurso, ¿no? Para poder presentarlo ante, ante jueces. Si, por ejemplo, se pierde la nota o en un accidente o en un desastre natural se pierde, ¿no? Entonces, aprovechando estas tecnologías, se pueden resguardar nuevamente estas fuentes, se puede también guardar el proceso, que eso también es una parte muy importante. Y algo que comentaba Nubia es precisamente el cuidar los, el lenguaje técnico, porque lo que hemos visto mucho, por ejemplo, en Nota Roja, es que al inicio de cuando se estaba haciendo la implementación del sistema penal, muchos continuaban hablando de auto de auto de término constitucional o se seguía sin respetar la presunción de inocencia del acusado. Sabemos muy bien que, por ejemplo, los actos de acoso judicial en realidad no los hace el crimen organizado ni los hace la delincuencia común, pero también son cosas que se tienen que cuidar, ¿no? Para, para un periodismo profesional. Y de ahí viene también la necesidad, por ejemplo, de los medios de comunicación, de las empresas, de no solamente contar con abogados que lo respalden para posibles demandas laborales. Eso no es en realidad ya las necesidades que requiere la realidad de México de la libertad de expresión, sino se requieren expertos que puedan litigar, que sepan libertad de expresión dentro de los parámetros internacionales para poder litigar en materia civil, para declarar, para litigar también en materia penal, porque efectivamente, como lo mencionaba Jorge y Nubia, pues se sigue, sí hay tipos penales, continúan los tipos penales de difamación y calumnia en algunos estados, ¿no? Y lamentablemente también en códigos civiles, pues no está totalmente regulado esto que nosotros le conocemos como malicia efectiva, que es la carga de la prueba, la reside la parte que está demandando. O sea, la parte que está demandando tiene que demostrar que ellos, que el medio de comunicación publicó de manera dolosa información falsa o inexacta. Y del otro lado de la contestación le podemos decir, claro que no, aquí están las fuentes, aquí está la entrevista que te practiqué, inclusive no me respondiste el correo electrónico que te envié 5 veces antes de publicarlo, ¿no? En la nota consta, y esto es algo muy importante que mencionó Jorge Luis, consta que se trató de realizar este balance, ¿no? Este ejercicio de llamar a la persona y sabes qué, tengo esta información, ¿no? ¿Quieres publicar algo o no? O también mencionar en los medios de comunicación que existe el derecho de réplica bajo los mismos términos y los términos que maneja la ley reglamentaria del artículo 6 constitucional para poderlo ejercer, ¿no? Si bien desde el lado de los agresores, no existe como esta cultura de demandar, o más bien como esta cultura de utilizar el derecho de réplica desde los medios de comunicación, se puede promover para que inclusive quede constancia en caso de que ellos decidan acudir a instancias judiciales, ¿no? Entonces, es muy importante el blindaje de notas, es muy importante también que los medios de comunicación cuenten con abogados que permitan a los periodistas, porque si tienen alguna duda de cómo se publica, no sé, alguna noticia respecto a recursos, fondos, cosas muy técnicas, es mejor consultarlo con un abogado para obtener el lenguaje seguro y no caer en posibles, digamos, malos entendidos, ¿no? De utilizar mal el lenguaje jurídico, por poner el ejemplo, ¿no? De lo que yo conozco, que es el derecho, también puede ser en otras ciencias, pero vamos, ese es como el principal, ¿no? Entonces, creo que esas son actividades que se tienen que promover. Desde Propuesta Cívica lo hacemos a través de los talleres y, pues bueno, eso es como a grandes rasgos lo que yo podría mencionar respecto a cómo se podrían, digámoslo, prevenir o reforzar, ¿no? Notas o investigaciones de actos de corrupción, de violaciones de derechos humanos, etcétera, que podrían, también de acuerdo al perfil, por ejemplo, tú lo mencionabas, ¿no? De la persona que ya tiene como un perfil de esta persona agrede periodistas, esta persona tiende a generarles desconfianza, eso también puede ser un factor que se puede analizar, ¿no? En algún momento. Pero todo debe de correr a la base de la verificación de fuentes, del balance y del blindaje de notas. Muchas gracias, Víctor. Jorge Luis, ante este panorama, ¿consideras que existe una etapa que pudiera encontrarse entre la que se da posterior a la publicación y a la llegada de la posible demanda? Es decir, avisos de la persona que está saliendo en la historia, acercamientos con el reportero, con los mismos directivos del medio, para amenazar
Y bueno, si todos estos elementos de los que se han estado hablando ayudarían para detener cualquier intento o amenaza que se haga al respecto. Es una buena pregunta, Antonio. Creo que habría que revisar caso por caso. En las experiencias que yo he tenido la posibilidad de conocer un poco más de cerca, lo que me doy cuenta es que de cualquier manera, si hay un funcionario o funcionaria que va a demandar, haga lo que no haga el periodista, de cualquier manera va a demandar, porque siempre está por detrás el intento de acallar, obstaculizar, entorpecer, infundir miedo, causar preocupación, causar desazón en el periodista o en el medio. Entonces siempre va a haber esa intención. Creo que si bien hay que cuidar a través del blindaje de la información lo que va uno a publicar, una vez que el reportaje está publicado, creo que sí hay cosas que uno puede hacer. Primero, es que cada vez más está la filosofía de que no tienes que publicar solo, sobre todo en la frontera. Nosotros en el Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte tratamos de que cada reportaje sea publicado por lo menos por 15 medios al mismo tiempo y que tenga una audiencia potencial que llegue a millones de personas, ¿no? Tratamos de que sea cada reportaje de corrupción que publicamos sea, digamos, leído o al menos tenga el potencial de ser leído por 80 millones al menos de personas. Pues de esa forma, cualquier intento de agredir al periodista o a la periodista puede verse desalentado porque el caso dejó de ser privado que ocurría entre las paredes del municipio y ahora está presentado ante los ojos de una opinión pública nacional e internacional. Entonces es más difícil, el costo político para el funcionario y funcionaria, el agredir que no hacer nada. Entonces yo creo que eso ha sido un inhibidor muy importante, publicar en compañía, publicar al mismo tiempo, y eso lo han intentado ya otros medios. Arisegui Noticias publicó, por ejemplo, junto con Proceso, junto con otros medios, el reportaje de la Casa Blanca, y se puso de acuerdo con varios medios en Washington en el momento de que la historia iba a ser publicada, porque sabían que podía haber una venganza política por parte de los funcionarios que estaban involucrados ahí, que era principalmente el presidente de la República. Entonces creo que está eso, ¿no? Publicar en otros medios, ¿no? Y luego la otra parte es que si bien el reportaje tocó intereses de manera documentada, en el mejor de los casos, ojalá que fuera así siempre, yo creo que hay que establecer un sistema en el cual el periodista o la periodista quede atento o atenta a señales a su alrededor. Porque si la otra parte no quedó contenta, se sintió agraviada, quiere demandar, pero no se atreve a demandar, entonces puede ser que intente un ataque físico. Entonces, hay que recordar que muchos de los casos recientes que han ocurrido, en que han terminado desafortunadamente con la muerte del periodista o de la periodista, ha habido una vigilancia previa. Y esa vigilancia implica que el agresor o la agresora va a analizar cada detalle de la vida de las personas, su rutina, sus amigos, sus seres queridos, todo lo que tiene, ¿no? Recordamos este compañero en Sonora que ayer quemaron su auto y ya le habían matado a su mascota. Ha habido procesos en el cual han matado a las mascotas como una manera de atacar al periodista, entonces a la periodista. Creo que debe de haber un proceso en el cual las personas estemos en guardia, viendo todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor sin distraernos, ¿verdad? Y como decía una compañera, Marta Soto es la jefa de investigación del periódico El Tiempo de Bogotá, creo que no solamente es necesario blindar las historias, también es necesario que nosotros blindemos nuestras vidas personales, ¿no? El periodismo es un oficio que ahora afortunadamente se aprende en las universidades, antes no se aprendía en la universidad. Antes se aprendía en el oficio, se aprendía en la redacción y muchas veces el periodismo heredaba, digamos, por decirlo así, las costumbres de la redacción, ¿no? Y antes muchas cosas ocurrían en los bares, ¿no? Yo me acuerdo que en un principio cuando yo comencé a trabajar con un periodista,
muchos colegas decían, oye, no vas a ir a la cantina, pues ¿por qué ir a la cantina? Pues porque es que ahí están las fuentes, ¿no? Vamos a donde están las fuentes. Y realmente eso hay que empezar a cuidarlo, empezar a blindar nuestras vidas personales. Sabemos que pueden atacar desde cualquier ángulo. Sabemos, hay periodistas de la frontera aquí, por ejemplo, cercano donde estamos nosotros, en Texas, frontera con Tamaulipas, en donde hay compañeras que a lo largo de varios años han puesto en Facebook, pues, sus viajes a la playa, sus viajes a Nueva York, sus viajes, de alguna manera, compartiendo su vida. Y esto, todas las fotos juntas, las han publicado como para decir, mira, ahora como el nuevo gobierno ya no te paga tus viajes, estás criticando al nuevo gobierno. Entonces, acusan al periodista de ser corrompido. Entonces, hay que cuidar muchas cosas del entorno personal. No solamente es, digamos, lo que uno publica, sino también lo que uno habla, cómo uno se comporta, todo eso hay que tenerlo en cuenta, porque en el momento es crucial, ¿no? Gracias, Jorge Luis. Roxana, bueno, pues ante estas situaciones que ya te ha tocado vivir, creo que estás en una posibilidad y una posición de ofrecer recomendaciones. ¿Qué puntos serían importantes para los reporteros en caso de una posible demanda o cómo pueden hacerle para prevenirla? Sí, creo que lo primero, como mencionaba Jorge Luis hace un rato, a mí también me tomó por sorpresa la demanda. Y no había perdido un audio. Uno de los audios que había utilizado para la nota. Entonces, creo que lo principal es esto, o sea, documentar todo lo que tenemos, todo lo que vamos a publicar, porque, bueno, tenemos el derecho de ejercer el derecho de libertad de expresión, pero pues también tenemos la obligación de corroborar todo lo que estamos publicando. Entonces, pues eso, primero, corroborar todo lo que vamos a publicar, lo que vamos a escribir, lo que vamos a decir, documentarlo todo y armarse un buen expediente de documentos, fotografías, conversaciones, todo lo que utilizamos para respaldar nuestra nota. Siempre recomiendo grabar todo lo que estemos, entrevistas, conversaciones, siempre grabar todo. También ya en el momento, digo, eso es como previo para el blindaje de la nota, ¿no? Como mencionaban hace un momento. Pero una vez que recibes la noticia de que estás demandado, pues lo primero que pasa es que sientes que se te viene el mundo de cómo lo voy a hacer, el estrés, ya si ponen una cantidad, pues igual más angustia, te agobias. Entonces primero pues tomar, relajarte, y pues conseguir apoyo. Hay organizaciones, digo, a mí, yo tuve la suerte de que en cuanto llegó la demanda, a mí me apoyó el medio para el que yo trabajaba en ese momento, y tenían los abogados que también, como mencionaba Víctor hace un momento, no creo que sí también falta mucho que los abogados tengan como este conocimiento más sobre la libertad de expresión, sobre cómo defender a periodistas que están demandados por daño moral. Porque creo que ese fue uno de los conflictos principales también que tuve. Digo, no como para algo negativo, pero sí faltaba un poquito más como de saber de qué manera defender al periodista o de responder la demanda en este sentido para ejercer el derecho de libertad de expresión. Entonces, pues es eso. Y yo también tuve una como crisis al inicio porque pues se siente miedo, se siente mucho miedo. Y cuando yo supe que estaba demandada, lo primero que yo pensé fue, en cuanto esto termine, yo voy a dejar el periodismo. Pero bueno, en ese momento tampoco sabía que el proceso se iba a alargar 3 años, ¿no? Se empezó en 2016 y terminó el año pasado.
pero con el tiempo me di cuenta también, conforme avanzaba el proceso y analizando un poco más, me di cuenta que pues al final de cuentas si alguien te está demandando es porque lo estás incomodando. Y eso quiere decir que estás haciendo bien tu trabajo. Entonces, de cierta manera, sí se siente miedo, tomar tus precauciones, obviamente, también, como dice Jorge Luis, además de blindarte la nota, de blindarte de esa manera, tienes que blindarte de manera personal, ¿no? Tienes que tener todo, ser un poquito reservado en redes sociales, que luego sí llegamos a publicar todo. Y también ser muy cuidadosos en cuanto a nuestra seguridad digital. Ahorita es facilísimo que intervengan celulares, que intervengan computadoras, tu correo, tus redes incluso también. Entonces, creo que eso es importante. Y pues eso, yo creo que lo principal para blindarse ante una situación así es pues tener todas las pruebas para poder demostrar que lo que escribimos está verificado y lo que escribimos es lo que es la realidad o lo más cercano a la realidad, ¿no? Y pues por el lado de la seguridad digital, ¿no? Desde la seguridad de la familia, de la seguridad personal. Gracias, Roxana. Estamos por entrar a la última fase de preguntas, no la última fase de este encuentro, que serían las preguntas ya de nuestra audiencia. Primero quisiera preguntarle a Nuria Uriarte, bueno, hace rato se hacía el comentario por parte de Jorge Luis Sierra del ataque que sufrió ayer Marco Antonio Duarte, periodista sonorense, a quien le quemaron su vehículo. Nuria, ¿cuál es el ambiente de seguridad jurídica de los periodistas en la frontera, en Nogales, en Sonora? ¿Cómo ves esta situación actualmente? Mira, en cuanto a seguridad jurídica, los periodistas de Nogales, de la línea fronteriza, y me atrevo a decir que de todo México, está carente de ello en cuanto a un sistema específico al rol que desempeña. Creo que se basan en un sistema jurídico como para cualquier otro trabajador, y ya depende de la empresa para la que trabaje, las determinantes sobre cómo son las condiciones de su trabajo. En cuanto a seguridad, me voy a tres puntos. El primero, creo que entre más chica es una ciudad, más fácil es identificar a los periodistas. Digo, con las redes sociales, pues es mucho más sencillo, ¿no? Pero el tamaño de la ciudad también impacta a identificarlos. ¿Por qué? Pues bueno, la gente sabe quién es, los políticos los ubican y claro, el crimen también. Entonces eso siempre los pone en un punto de vulnerabilidad. El segundo punto es un sistema que desarrollaron los propios periodistas de la nota policiaca y nació a iniciativa de ellos. No salió de las empresas, no, salió netamente de ellos. ¿Por qué? Porque se venían presentando situaciones en las que se estaban poniendo en riesgo y ellos cayeron en cuenta que estaban exponiendo su vida. Hubo un caso en particular que creo yo que fue el que prendió los focos rojos aquí y tuvo que ver con un reportero de nuestra casa editorial. Anteriormente teníamos un tabloide llamado PM que se enfocaba a la nota policiaca, netamente en nota policiaca. Un día nuestro reportero recibe un llamado donde le dicen, ¿sabes qué? En tal colonia, en tal casa, en un segundo piso, la habitación del fondo, hay un hombre asesinado. Eso pudo ser un llamado como cualquiera de los que se estaban presentando, pero corroboró que nada más a él le llegó ese mensaje. Entonces, bueno, esa fue la primera alerta, llama a la policía y le dice, ¿sabes qué? Ahí hay un hombre asesinado. Acude a la policía, entra a la habitación y no, descubre que no había un hombre asesinado, pero sí había evidencia de que alguien estaba esperando a que entrara nuestro compañero. Entonces, desde ahí, los periodistas de la nota policíaca comienzan a cuidarse unos a otros. Antes se llegaba por el mismo afán del adrenalino, el mismo afán de querer informar, se llegaba antes que la autoridad a los lugares donde se presentaban agresiones. A partir de ahí, de este caso que te digo, se frenaron, esperaron a que llegara la autoridad y a través del radio, celulares o WhatsApp ahora, pues bueno, están siempre pendientes de quién llegó, con quién ibas, con quién te fuiste y si saliste bien de cualquier lugar donde hayas estado.
Y un tercer punto que genera un panorama de la seguridad está relacionado con un corresponsal de Agua Prieta. Un día se comunica aquí a la redacción y me dice, ¿sabes qué? Yo ya no puedo cubrir la nota policiaca. Saben quién soy, saben dónde vivo y pasan por mi casa. Espérate, pues, ¿de qué me estás hablando? Y bueno, en aquel entonces, no te hablo de eso, son unos años atrás, en aquel entonces se venían presentando enfrentamientos y homicidios que no eran reportados por la policía. Entonces, estaban como si nunca se hubieran dado esos casos y nosotros estábamos dando cuenta de ello a través del periódico. Pues bueno, se llegó, después de pues, conocer en viva voz el temor de nuestro corresponsal, aquí en la dirección se decidió dejar de cubrirlo sin un reporte oficial. ¿Por qué? Porque, bueno, era evidente que no se tenía, bueno, que la autoridad primeramente estaba coludida con el crimen. Otra, que la policía municipal, la policía estatal y la policía federal no eran garantía para salvaguardar la integridad de nuestro corresponsal. Entonces se tomó esa decisión. Si fue la correcta o no, te puedo decir que al menos nos quedamos tranquilos que como empresa no se puso en riesgo la vida de una persona. Ese es como que el ambiente en cuanto a seguridad acá en Nogales y creo que no es algo exclusivo de la frontera. Muchas gracias, Nubia. Regresamos con Roxana. Roxana, esta experiencia que viviste, hablabas ahorita de una situación de crisis, de vulnerabilidad. ¿En qué escenarios has pensado? Por ejemplo, teniendo en cuenta la posibilidad de que más adelante pueda presentarse otra demanda, no sé, se me ocurren cuestiones tan interesantes que pudiéramos quizás explorar los periodistas como tener un seguro contra demandas para poder recibir asesoría judicial o no sé qué otro tipo de cuestiones hayas aprendido en este periodo. Sí, bueno, pues como comenté, no tenía, yo ni siquiera sabía cuánto tiempo podía demorar, o sea, una demanda por daño moral. Creo que por ahí, desde allí, pues no sabemos. No tenemos tanto conocimiento. Para mí fue muy positivo, la verdad, que después mi propuesta cívica tomara mi caso, porque ellos ya me explicaron todo, o sea, me dieron así detalle de cómo tenía que ser, de qué es lo que íbamos a hacer, de bueno, vamos ahora a hacer un peritaje de la nota para ver pues que todo esté verificado, que no sea como para solamente dañar a esta persona. Pero sí creo que nos falta mucho también conocer este tipo de procedimientos de cómo podemos actuar y conocer otras, qué organizaciones nos pueden apoyar en este sentido. Yo personalmente no conozco otra organización más que Propuesta Cívica que ayude a los periodistas y que oriente a periodistas en estos temas. Entonces, creo que sí es importante. Otra, bueno, también a mí me ayudó bastante porque pues yo obviamente no tenía en ese momento, bueno, no tengo los recursos para pagar abogados y porque un proceso así es largo y es caro. Pagar un abogado es caro. Desde el inicio, pues me ayudó Vanguardia, pero ya después también tuve el apoyo de Propuesta Cívica y ellos tampoco me cobraron nada. Entonces, eso sí creo que también es importante, no sé, acercarnos a estas organizaciones, acercarnos a estas capacitaciones que igual hacen para que nosotros nos blindemos, pero también para que conozcamos cómo actuar en este tipo de casos. Que es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Y pues creo que eso, el acercamiento con las organizaciones que son pues quienes han estado como ahí en la defensa y de parte del gobierno, ya sea de congresos locales o el Congreso de la Unión, pues regular el delito, o bueno, el daño moral, pues, porque pues me parece absurdo que nada más
pues, o sea, se siente agredido un personaje y tiene también el derecho de amedrentar de esta manera sin ningún problema, ¿no? O sea, solamente mete una demanda y de esta manera ya está violentando al periodista, porque, bueno, no es agresión física, pero es una agresión emocional tremenda, ¿no? Entonces sí creo que también de ese lado hace falta, no sé, mucha regulación. Gracias, Roxana. Jorge Luis Sierra, hablábamos hace unos momentos del tema de protocolos. ¿Cómo pudiera o cómo pudiera informarse un periodista sobre estos protocolos? No sé, por ejemplo, se me ocurre al momento de recibir una amenaza, el tema de la confianza ciudadana hacia las autoridades, sobre todo las autoridades de justicia. Sabemos que pues a veces entran muchas dudas al respecto de cómo se imparte la justicia. ¿Estos protocolos que indican a recurrir a la autoridad, acudir ante ellos, informar lo que está sucediendo? ¿Qué hay que hacer en estos casos? Depende mucho de la amenaza y quién haga la amenaza. Creo que es muy importante saber que cuando hay una persona que amenaza a una periodista, a un periodista, si esa persona es funcionaria pública, puede enfrentar un daño político en el momento de amenazar. Entonces, si la persona amenaza, es porque ya hizo una valoración de qué es lo menos costoso, amenazar o no amenazar. Cuando la persona decide amenazar, es que decidió que el costo político era limitado y que era muy posible que eso consiguiera, la amenaza consiguiera los fines que perseguía, ¿no? Es decir, callar al periodista, silenciarlo, sacarlo de la ciudad, sacarlo del país, etcétera. Lograr el objetivo final de acallar, ¿no? Sin embargo, creo que el antídoto contra eso es precisamente elevar el costo político. Y elevar el costo político implica rodearse de solidaridad, implica conseguirse amistades en la sociedad civil, implica conseguir el apoyo de organismos como Propuesta Cívica, como Artículo 19, como Reporteros Sin Fronteras, como el Comité de Protección a Periodistas, como Periodistas de a Pie, como el Border Hub. Es decir, hay muchas organizaciones, afortunadamente ahora en México, que pueden apoyar a un periodista y hacerle ver a la autoridad que amenaza de que ese periodista o esa periodista no está solo, no está sola. Entonces eso creo que es fundamental. Sin embargo, muchas veces la amenaza no proviene de un funcionario público, proviene del crimen, de la delincuencia organizada o de la delincuencia desorganizada, que para ellos puede ser que no haya ningún costo político asociado a la amenaza. Entonces, aquí entra otro factor que es el grado de credibilidad. Antes de las amenazas, yo me acuerdo en las amenazas que se hacían, digamos, por ahí de 1982, 83, 84, muchas de ellas no eran amenazas creíbles porque no terminaban, no eran realizadas, ¿no? Entonces, no había una amenaza creíble. El rector de la Universidad Iberoamericana, cuando él dirigía el Centro de Derechos Humanos Miguel de Cusín Pro, llegó a recibir en las oficinas un ataúd. Así, le tocaron la puerta al Centro Pro y entonces la persona dice, es que le traigo un ataúd que aquí lo encargaron y tenía el nombre de él. Entonces, pero él está ahora ahí en la universidad y es el rector de la universidad. Entonces, en ese momento, obvio que la amenaza no era creíble, pero ahora es distinto. Entonces, ahora una amenaza, cuando nosotros sepamos que viene el crimen organizado, entonces hay una posibilidad muy grande de que esa amenaza sea cumplida. Entonces, hay que tomar, digamos, obras, de pasos muy, muy inmediatos. Yo creo que aquí, cuando ha ocurrido eso, las decisiones de los periodistas han sido salir de la ciudad. Por eso tuvimos a tantos periodistas que salieron de Veracruz y se fueron a otros estados. Tenemos también a periodistas de la frontera que se han ido a Estados Unidos y que han debido pasar todo un calvario para poder reconocer el estatus de asilado o de asilo político en Estados Unidos. Ha sido para ellos muy, muy, muy difícil. Unos cuantos lo han logrado, no todos. Entonces yo creo que en esos casos sí vale mucho la pena estar preparado. Creo que una forma de preparación para cuando sea posible, porque no siempre es posible, pero siempre hay que tener una tarjeta de débito o de crédito en la bolsa, un pasaporte. Siempre tener, digamos, una opción B siempre
para el caso en que sea necesario salir de la ciudad, sea necesario salir del país. Muchas veces en los casos de periodistas, recuerdo el caso de una periodista que fue asesinada en Veracruz, cuando le preguntaron, ¿por qué no te sales del estado? Pues es que, ¿a dónde voy a ir a trabajar? ¿Con quién voy a dejar a mis hijos? ¿Cómo lo voy a levantar? No había posibilidades para esa persona. Entonces, sí tiene que haber, digamos, como un sistema en el cual las organizaciones pudieran ayudar a que el periodista pudiera estar resguardado en un lugar seguro para enfrentar una amenaza del crimen organizado y tener la posibilidad de denunciar la amenaza ante la gente del Ministerio Público, conseguir la solidaridad, aislarse por un tiempo determinado en cuanto a las cosas estén, digamos, de alguna manera pasando. Hay algunas organizaciones como, digamos, hay un comité en Barcelona que está recibiendo periodistas de muchos países. Hay también un comité en Alemania que recibe periodistas. Hay periodistas mexicanos que estuvieron en España un tiempo, 3, 4, 5 meses. Hay periodistas que se exiliaron y nunca más han vuelto a regresar. Entonces, el tema de las amenazas creo que es eso, ¿no? Hay alguna escuela de pensamiento que dice, es mejor callar ante una amenaza, porque si no, nos va a ir peor. Yo pienso que no. Yo pienso que lo peor que podemos hacer es callar, porque callar significa aislarnos, y cuando a la gente la ven aislada, ahí es cuando pueden cumplir la amenaza. Entonces creo que es mejor hablar, denunciar, presentar, conseguir solidaridad, y de esa manera poder enfrentar una amenaza. Gracias, Jorge Luis. Vamos con la última pregunta para Víctor Martínez. Hace unos momentos, Roxana comentaba, Víctor, de que hay unas situaciones que se tendrían que revisar desde las legislaturas, en el Senado, en la Cámara de Diputados. Y desde el principio, pues, planteaban a ustedes la posibilidad de que esto se esté utilizando como una estrategia por parte de personajes políticos, pues, para tratar de detener las denuncias públicas que se hacen a través de los medios de comunicación. ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué hay que cambiar en México? Y no sé si en los estados también deban hacerse modificaciones para, pues, disminuir este tipo de riesgos. Víctor. Sí, muchas gracias. Precisamente creo que voy a reducir ahorita mi participación al tema de acoso judicial. Sin embargo, yo sí quisiera puntualizar que en estos temas, y ya lo dijo Roxana y también lo dijo Jorge Luis, y se vio mucho, por ejemplo, en la participación de Nubia, que no es solamente el tema de acoso judicial, también es un tema de que, por ejemplo, el actor político, el candidato, etcétera, etcétera, la persona que posiblemente tenga estos recursos para poder realizar pues una demanda civil o una denuncia también en materia penal, también podría tener los recursos para poder, o más bien los recursos, digámoslo de esta manera, o los vínculos para poder utilizar el crimen organizado, o inclusive que sea el crimen organizado o la delincuencia común la que tenga la posibilidad de agredir al periodista. Entonces, en esos términos se necesita repensar el mecanismo de protección, se necesita reforzarlo, se necesita también el poder dotar a las fiscalías estatales y a la federal de los recursos necesarios para poder atender posibles agresiones hacia los periodistas, ¿no? Desde Propuesta Cívica llevamos continuamente exigiendo que la FEARLE efectivamente cumpla su mandato, ¿no? De poder atender estas investigaciones, al poder atender de manera diligente los procesos penales iniciados. Eso es por un lado, eso es por el tema del blindaje personal para los periodistas y los medios de comunicación. Este tema del acoso judicial es una parte muy pequeña, digámoslo de esa manera, de todo el mar de agresiones que se ha documentado hacia la libertad de expresión en México. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, en Propuesta Cívica, en 2018 publicamos el libro Soy periodista no criminal, a través del cual documentamos el caso de Roxana, el caso de otros periodistas que fueron criminalizados y también acosados judicialmente. Y en esa misma publicación emitimos tres recomendaciones muy importantes en materia de acoso judicial. Una de ellas es precisamente impulsar la incorporación de la malicia efectiva y del estándar dual de protección para la honra y la dignidad de las personas en los códigos estatales en materia civil.
para que las, al menos en un futuro, las autoridades ya estén obligadas, ¿no?, a poder utilizar estos estándares, al menos dentro de la ley, porque ya existen los precedentes de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en teoría ellos también están obligados a velar por estos derechos y por esta, digamos, por estos estándares dentro de este tipo de controversias. Sin embargo, pues, lamentablemente los jueces de primera instancia en materia civil son muy cuadrados, los de segunda instancia son peor y terminamos en amparo, ¿no?, que es donde ya efectivamente se hacen valer este tipo de circunstancias, digámoslo, de reconocimiento de derechos y de ejercicio de derechos. Entonces, ese es un primer paso, uno muy importante. El otro es facultar también a los jueces dentro de estas legislaciones en materia de procesal civil para que ellos estén en la posibilidad de poder desechar desde el inicio estas demandas, digámoslo, frívolas en contra de periodistas y medios de comunicación. Como se los mencionaba en una de mis participaciones, en el caso del diario El Mañana, pues si uno lee la demanda, pues es irrisorio, ¿no? Lo que tanto la cantidad de dinero que se estaba pidiendo como lo que en realidad se estaba acusando. Inclusive se estaba diciendo que había una afectación a la familia, pero no había pruebas, no había algo, no se estaba ahondando en ese tipo de cosas. Entonces, eso de inicio debió de haberse desechado por parte de los jueces de primera instancia, y así se ahorra al menos unos 3-4 años de angustia para el medio de comunicación y para el periodista, lo cual eso estaría perfecto, ya se está realizando en otros países, principalmente en Europa, donde se permite a los jueces pues, desechar este tipo de demandas que no se encuentra pues, ni siquiera sostenidas, ¿no?, bajo un parámetro, digamos, de credibilidad mínimo, ¿no? Y el siguiente también es algo que he venido platicando bastante, es promover el derecho de réplica, promover también desde los medios de comunicación que se haga este ejercicio, pero también desde los partidos políticos, desde los servidores públicos, para entender que el acoso judicial en realidad no está, ni siquiera les está haciendo un favor a ellos, porque también tienen que gastar por el abogado, y el abogado de seguro les está cobrando increíble por ese tipo de demandas que redactan 2-3 horas, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo bastante burdo, pero la realidad es que el acoso judicial también les sale caro a ellos, y en realidad, en teoría, el derecho de réplica es la vía por la cual se tiene que exigir, o más bien se tiene que darle voz a la otra persona para decir, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con la nota porque sucedió esto, esto y esto. ¿Sabes qué? Yo tengo esta información. ¿Sabes qué? Esta información no está bien interpretada, no en el caso de datos, en el caso de acceso a la información, etcétera. Eso también sería muy importante. En materia de criminalización, efectivamente también se deberían de derogar los tipos penales que directa o indirectamente causarían o causan también un efecto inhibitorio hacia la libertad de expresión, los delitos de halconeo, los delitos de difamación, lo que se conoce como las leyes de desacato, ¿no?, que son estos delitos a través de los cuales se pretende salvaguardar el decoro del servidor público entre posibles injurias o calumnias o difamaciones, ¿no? Ya hay un avance en México, ¿no? Creo que hay una gran parte de los estados que ya se derogaron, pero sigue habiendo estados donde se encuentran ese tipo de delitos, ¿no?, y que por sí mismos su existencia puede resultar inhibitoria para la libertad de expresión. Finalmente, y algo que mencionaba Roxana, es que también en Propuesta Cívica tenemos como proyectos, ¿no?, para poder impulsar la creación de peritajes específicos, ¿no?, para las notas periodísticas o columnas, a través de los cuales el juez se dé cuenta de que la columna, de que la nota por la cual se está demandando el medio de comunicación del periodista está sostenida bajo ética profesional, bajo principios de veracidad, que tiene un blindaje muy bueno y que no se le está afectando a la, no se está informando información, digamos, falsa o inexacta, ¿no?, al público. Y esto es algo que hemos tratado de impulsar en los casos que llevamos. Efectivamente, también una parte muy importante que mencionó Jorge Luis es la creación de redes, es el apoyo entre redes. Muchas veces, por ejemplo, en los casos de desplazamiento forzado de periodistas, lamentablemente el mecanismo tiene una reacción, digamos, momentánea de extracción, pero después se dejan al abandono.
se supone que debería haber una coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en algunos casos. Lamentablemente la comisión pues es uno de los más grandes elefantes blancos en México en cuanto a la protección de derechos humanos para las víctimas. Entonces es muy importante también que a través de las organizaciones de sociedad civil, de las redes de periodistas, estemos en contacto y estemos en constante comunicación para poder saber de qué manera podemos atender desde nuestras capacidades como sociedad civil las atenciones para los periodistas en caso de que sean agredidos, en caso de que necesiten una asesoría jurídica, en caso de que necesiten la representación, ¿no? Efectivamente, pues hasta ahora, por ejemplo, Propuesta Cívica tiene o lleva casos de representación ante instancias judiciales. Sin embargo, pues bueno, eso no les quita que se pueda ampliar el panorama y que también pues nosotros estamos abiertos, ¿no? Las puertas están abiertas para la atención, para la asesoría. Siempre lo tratamos de hacer desde una óptica de libertad de expresión porque es la única manera en la cual se puede garantizar este derecho, ¿no? Y de exigirle a las autoridades que respeten este invaluable derecho, ¿no? Dentro de la sociedad mexicana. Muchas gracias, Víctor Martínez. Nos han llegado algunas preguntas, vamos a leerlas una por una y del panel quien guste participar y contestarlas. La primera es de Karina Cancino, la hizo a través de Facebook. Pregunta ella si tiene el mismo impacto una denuncia interpuesta por un personaje público a una denuncia interpuesta por un personaje de la iniciativa privada. Quien desee contestar según su experiencia, ahorita Jorge Luis planteaba las que son interpuestas por personajes públicos y aquellos casos de amenazas por gente que no es parte de la vida pública. Pero bueno, acá estaba hablando de temas ya de iniciativa privada, que tienen que ver. Sí, desde el principio de la demanda de contralínea que lo hizo una empresa, no lo hizo un funcionario público. Y también tengo entendido que a Karen Aristegui no la demandó el gobierno, la demandó su propio medio de comunicación, con la empresa periodística la que demandó a Karen Aristegui. Entonces sí, efectivamente, hay un papel que cumple la iniciativa privada o que debería de cumplir de defensa de la libertad de expresión a través de la limitación de personas que defienden los intereses de las empresas, que traten de unirse a una campaña de agresión judicial contra periodistas que están haciendo, digamos, profesionalmente su labor con el fin de informar y no con el fin de dañar los intereses de una empresa. Pero es cierto, hay un riesgo muy grande que se tiene que dirimir en los tribunales y entonces ahí aplican las mismas normas, Obviamente la empresa no tiene un costo político asociado, pero sí, digamos, esto va a llevar a un costo económico. La empresa también depende del tamaño de esa empresa. Puede llevar también a un tema reputacional. Hay un riesgo reputacional para la propia empresa que tiene que, de alguna manera, velar. Entonces, siempre es como un juego de análisis de lo que puede perder la empresa y lo que puede perder el periodista. Entonces, son tanto temas legales, temas estrictamente jurídicos, como temas extrajurídicos, ¿no? Creo que al final de cuentas es lo mismo, es decir, hay una entidad pública, una entidad privada que intentan acallar la libertad de expresión a través de una agresión judicial. ¿Alguien más que quisiera andar sobre este tema? Nos quedan 15 minutos, tenemos alrededor de 4 o 5 comentarios más. Si alguien quiere participar. Yo me gustaría aportar también que pienso como Jorge Luis, que al final de cuentas el impacto es el mismo, porque pues normalmente es quien demanda, es quien tiene el poder o quien tiene los recursos necesarios para poder demandar, ¿no? Para poder seguir este proceso que normalmente es muy largo. Entonces, normalmente también la iniciativa privada, siempre hay mucho vínculo con la iniciativa privada y el sector público. Entonces, creo que al final de cuentas es lo mismo también. El impacto es muy similar.
Muchas gracias. Siguiendo con esta idea, Alejandro Solís hace un comentario y quiere saber más sobre el tema de los alcances legales que pueda tener una demanda contra medios independientes, así como la legislación referente a publicaciones en redes sociales y medios digitales. Ahí, por ejemplo, no hay una distinción como tal para los casos, supongo que se refiere a, por ejemplo, a casos de acoso judicial respecto a medios independientes o si fue realizado, por ejemplo, la publicación en redes sociales o a través de medios digitales. En realidad, mucho atiende en realidad solamente a la información que fue publicada, independientemente del medio de comunicación. Y hago referencia a esto porque a nosotros en Propuesta Cívica nos llegó la asesoría de un defensor de derechos humanos y de un periodista que fueron demandados en Guanajuato, me parece, por un concesionario, y también con la anterior pregunta, de un concesionario de televisión privada de un medio local ahí en Guanajuato, quien es pues, precisamente el periodista, por un lado, fue denunciado porque él hizo una investigación donde se demostraba que había irregularidades en la asignación de publicidad oficial, ¿no? para este personaje, que también tiene inclusive un vínculo con una persona de la clase política. Y el defensor de derechos humanos, por más raro que parezca, fue demandado por haberle dado compartir a las publicaciones donde firmaba el periodista. Entonces, y no estoy bromeando, o sea, en realidad la demanda sí se cimenta en el hecho de que, y se muestran las capturas de pantalla, de que este personaje le dio, bueno, más bien el defensor de derechos humanos le dio compartir en Facebook a estas publicaciones. Entonces, pues bueno, en realidad no existe una distinción como tal, eso ya va a depender del juez. Digo, aquí se está formando un estándar bastante, digamos, ¿no?, interesante respecto a, pues, si el darle compartir a una publicación de Facebook también se trata de la difusión, y esto puede ser también, digamos, lo litigable en vía civil por daño moral, pero pues efectivamente existen las oportunidades para la persona, ¿no? Ya depende mucho de los criterios de los jueces, y esto es algo que se va a estar construyendo a lo largo de los precedentes de los casos. Y también sí quisiera regresar un poquito a la primera. En realidad, pues no existe una distinción, como lo mencionaba Luis y Roxana, mucho depende de las capacidades del agresor para saber si él tiene la oportunidad de acudir a una demanda civil, si va a hacerlo por la vía penal, si va a acudir ante el crimen organizado, o inclusive si es el crimen organizado en sí, ¿no? Entonces, mucho de quién es la persona que puede, o más bien, el posible agresor, digámoslo de esa manera, el hecho de por cuál vía podría optar, ¿no? Pero, por ejemplo, en estándares de malicia efectiva, en estándares internacionales, tanto una persona, un servidor público, tienen el mismo estándar por tratarse de personas cuyas actividades tienen un impacto en la sociedad. Y eso causa el interés público de las personas de saber cómo ellos están desempeñando sus actividades, ¿no? Fuera de lado su vida íntima, por ejemplo, su vida familiar, etcétera, pero al menos en lo que respecta a sus actividades públicas, a sus actividades totales, sí están sometidos a un escrutinio público igual. Muchas gracias, Víctor. Voy a leer un comentario que nos enviaron de manera anónima. Dice que actualmente enfrenta a esta persona 3 demandas por difamación y que las 3 son de funcionarios del gobierno de Puebla. Y voy a continuar con estas ideas de algunos comentarios más que nos envían. Y bueno, Héctor Cordoa, por ejemplo, pregunta cómo contener la avalancha de insultos y garantizar el ejercicio periodístico sin ser víctimas de las propias autoridades. Creo que está muy relacionada con esta situación. Y bueno, siendo un caso estatal que nos menciona, Grisel Salazar pregunta en qué medida las organizaciones de litigio locales han intervenido para apoyar a periodistas demandados. ¿Ustedes tienen conocimientos de esto al respecto? Sí,
Bueno, al menos desde Propuesta Cívica, lo que nosotros hacemos es litigar casos a nivel república. O sea, lo hacemos en el norte del país, en el centro, o también en la región suroeste. En realidad, nosotros tenemos un poco un alcance muy grande, ¿no?, para poder acompañar o al menos asesorar los casos. En los, por ejemplo, en los temas de difamación, no sé si, por ejemplo, al ser difamación en el estado de Puebla, todavía se encuentra regulado, creo que no. O sea, como tal, el tipo penal de difamación. Y si se tratan, pues, de demandas en materia civil, pues nosotros se podría escribir a la página de Propuesta Cívica y nosotros nos referenciarían en el área jurídica el caso para poder analizarlo, poder dar la asesoría, ¿no? Ya en segundo momento podremos evaluar la representación, pero al menos todos los insultos o, por ejemplo, expresiones en las cuales, pues, las autoridades empiezan a pegar duro, digámoslo de esa manera, coloquial, al medio de comunicación o a los periodistas. Creo que hubo, incluso para esta semana, hubo como una controversia en redes sociales porque el gobernador de Puebla estaba dándole contestación a su vez a una columna en donde un periodista estaba utilizando, digamos, opiniones sumamente fuertes en contra del gobernador. Entonces, eso también, digámoslo de esta manera, tendría que tener, mientras no escale, es un riesgo probable de que puedan existir nuevas agresiones. No, ahorita, por ejemplo, lo que sucedió con este periodista en redes sociales y con el gobernador, pues es ahorita, digamos, un dime, yo te respondo, ¿no? Entre las columnas entre la columna que escribió el periodista y la carta en la cual le responde el gobernador. El gobernador efectivamente debería debió responder de una manera un poco menos agresiva, porque se denota que existe una advertencia de una agresión. Eso es bastante preocupante porque tanto servidores públicos, bueno, principalmente servidores públicos y servidores públicos, digámoslo, de alto mando, como gobernadores, como el presidente de la República, gente del Congreso, etcétera, tienen una oportunidad de poder utilizar su libertad de expresión de una manera mucho más restringida derivado a sus cargos. Esto es un fenómeno muy claro en América Latina y lo estamos viendo en México desde 2018, lamentablemente. A través del cual, pues, altos mandos, pues, desprestigian, ¿no?, la libertad de expresión, desprestigian opiniones distintas, desprestigian críticas, etcétera, etcétera. Pero el problema de que lo hagan altos mandos es de que las personas que están en su jerarquía más baja o que simpatizan con ellos, pueden realizar agresiones en contra de los periodistas y de los medios de comunicación, ¿no? Esto ya lo hemos visto en México también, puede suceder, ha sucedido en Venezuela, en Bolivia, etcétera, pero en México es muy particular el fenómeno porque efectivamente siempre hay una amenaza o un aviso, como lo decía Jorge Luis, de que va a haber una agresión. Por ejemplo, en los casos del crimen organizado, pues no hay esta amenaza, esta advertencia muchas veces se cumple, o más bien se da la agresión, pero con servidores públicos, empresas, etcétera, sí hay una cierta amenaza previa de que va a haber una agresión. Y, por ejemplo, voy a regresar al tema al caso del doctor Sergio y de Humberto Moreira, porque él, terminando el proceso judicial en España, hizo una declaración directa de, ¿saben qué? Voy a demandar a todos los periodistas y medios de comunicación, empresas o empresarios que estuvieron difamándome en redes, ¿no? O difamándome en el público. Y lo hizo, ¿no? Es una amenaza cumplida. Entonces, en estos casos sí hay que tener mucho cuidado, hay que evaluarlo, hay que realizar una evaluación de riesgos, ¿no? Se puede hacer desde sociedad civil, ver si el mecanismo de protección, por ejemplo, podría actuar, que tiene injerencia a nivel federal, pero, pues bueno, eso es lo que yo diría respecto a los comentarios, ¿no? Gracias, Víctor. Esto creo que el último comentario responde a la inquietud que tenía Salvador Rodríguez de conocer un poco más sobre el caso de Moreira y Sergio Payo, que ya se estuvo comentando en reiteradas ocasiones. Nos hacen varias preguntas. Por ejemplo, Jesús Castro Gallegos pregunta cuál es la principal defensa ante cualquier posible demanda que pudiera haber
Por su parte, Alicia Pepitrón dice que si es válido firmar o no las notas, dejarlas sin la firma del reportero para disminuir este tipo de riesgos. Y bueno, finalizaría con esas participaciones. Una última comentario, quizás se pueda redondear, nos va a hacer Karen Bravo de Noroeste de Sinaloa. Dice que si además de propuesta cívica, ¿qué otras instituciones pueden brindar asesorías legales previo a la publicación de impacto y pensando en alguna posible demanda, ¿no? Consuelo, el último comentario, el abuso del derecho solo puede darse en donde se carecen de condiciones óptimas para el ejercicio de derechos fundamentales. Dice, generalmente estas demandas provienen de actores políticos, servidores públicos ligados, actores políticos no legitimados que buscan con estas acciones legitimación y eso los lleva a demandar. Bueno, pues les agradecemos mucho los comentarios. Les pediría que, si pueden, sobre estos últimos temas que he comentado, tener una participación de un minuto para cerrar. Yo hago el comentario en relación a firmar las notas. Creo que firmar las notas también tiene un valor y eso le otorga veracidad todavía aún más a una publicación. Entonces, yo sí estoy a favor de que se firmen las notas. Yo quiero hacer un comentario sobre un riesgo emergente, porque he visto que al menos hay un gobernador de la frontera que ha amenazado con demandar a un medio, pero en una corte de Estados Unidos. Entonces, eso es una tendencia, es un riesgo importante en la frontera que habría que considerar porque ya es, digamos, como que el cruce de dos marcos jurídicos ahí. Y bueno, si apenas estamos aprendiendo uno, aprender dos y defendernos en dos marcos jurídicos va a ser todo un reto. Entonces, es una tendencia. Ahora en la frontera, pues la vida de la frontera es de pronto así, ¿no? Tenemos a un gobernador que es mexicano-estadounidense, del estado de Baja California. Entonces, muy bien pueden de pronto sentirse en el derecho de demandar por difamación, pero en Estados Unidos, no en México, y forzar al periodista que vaya a una corte estadounidense a tratar de defenderse, ¿no? Entonces, es un tema también de mucha actualidad que está viviéndose en la zona fronteriza. Y no quisiera dejar a un lado la pregunta que hicieron sobre el tema de las redes sociales, porque creo que ha sido, al menos en el caso de Veracruz, en el año 2011, cuando el gobierno estatal demandó por terrorismo a un usuario de Twitter que estaba dando información acerca de supuestos tiroteos que había fuera de las escuelas, ¿no? Que hubo una especie de pánico colectivo y la gente salió de su casa a recoger a los niños. Entonces hubo un tuitero que fue acusado de terrorismo, tardó para ser de alguna manera desahogar su caso. Pero eso también llevó al entonces el gobierno del estado de Chihuahua a tratar de impulsar una ley que controlara las expresiones en las redes sociales. Y eso ha sido, digamos, una constante a lo largo, ¿no? Es un riesgo y los periodistas, las periodistas, yo creo que tenemos que comprender que nuestras cuentas en las redes sociales es de alguna manera también un campo profesional que debe ser tratado de manera profesional. Y cada vez menos personal, ¿no? Sino darle más importancia a la parte profesional que a la parte personal. Gracias, Jorge Luis. Roxana, no sé si gustas agregar algo sobre estos últimos comentarios. Sí, yo quisiera agregar algo también sobre la firma de las notas. Coincido con Nubia en que firmar la nota pues da como más sustento, más veracidad. Estoy de acuerdo con firmarlas, pero yo creo también que es importante que si hay algo, que si el trabajo que se está publicando realmente, o sea, pone en mucho riesgo, pone en riesgo la vida del periodista, yo creo que sí es posible o viable tomar la decisión de firmarla, ya sea con el medio, pero por términos de seguridad, en caso de que sea muy algo que sí dé
sea muy grave o muy inseguro para el periodista o los periodistas. Pero en general sí estoy más de acuerdo en que se firmen las notas. Y bueno, porque también tenemos todo un sustento de nuestras notas blindadas y nuestra nota corroborada, previamente corroborada, ¿no? Víctor, si gustas agregar algo al final, por favor. Sí, de hecho, voy a mencionar el tema de la nota firmada o no, me sumo al pronunciamiento de Roxana. Me parece que sí va a depender mucho de la seguridad tanto del periodista como del medio de comunicación. Algo que ha hecho, por ejemplo, Río 12, que es lo que estaba recordando en esos momentos, es que hay notas que ellos firman y hay notas que firma redacción. ¿Por qué? Porque ellos trabajan en Sinaloa y, pues, bueno, creo que ya el solo nombre ya suena a que pueda haber un riesgo, ¿no? De notas, por ejemplo, de crimen organizado, notas referentes, por ejemplo, lo que sucede en lo que en redes sociales empezó a llamar como el culiacanazo, ¿no? Que fue como una situación bastante tensa en Culiacán hace un par de meses, casi un año. La otra es, pues, ¿cuál es la mejor defensa? En realidad, pues, bueno, en realidad es un conjunto, ¿no? Lo que hablaba mucho Jorge Luis es el tema de los protocolos. Los protocolos nos ayudan no solamente como a los temas legales, sino también a los temas personales. Un protocolo de resguardar la privacidad dentro de redes sociales, no publicar toda nuestra vida. También el tema de qué vías de comunicación utilizas para compartir la información. Son muchos aspectos para poder crear una o tener mayores fortalezas frente a una posible agresión. Sin embargo, de todas maneras, puede suceder, ¿no? La idea más bien de estas fortalezas y de estas creaciones de defensas o de hábitos también generan el hecho de que se pueda aminorar el riesgo, ¿no? De que se presente una agresión mucho más fuerte. Y, pues, ¿qué otras instituciones podrán colaborar? Pues, bueno, ahorita, de lo que yo tengo conocimiento es de que Propuestas Cívicas somos los que estamos dando las asesorías en temas, por ejemplo, de saber qué puede ir o qué no puede ir, por ejemplo, en una nota. Lo hemos hecho en un par de ocasiones, de que periodistas que ya acompañamos se sienten en la confianza de decirme, oye, ¿sabes qué? Voy a publicar esto. Oye, ¿me puedes echar una mano con saber qué también está o qué también no? Entonces, también se pueden acercar a la página de Propuesta Cívica. Tenemos ahí como un chat pequeño para poder entender casos, asesorías o también a través de nuestras redes sociales. Y después, en lo que referencia a nosotros, nosotros con gusto podemos atenderlos. Ya después esperemos que se amplíe, ¿no?, a la red de comunicación, de poder contar con estas asesorías para poder, pues, saber qué se puede, cómo se puede publicar, qué se debe de resguardar en la nota o qué tal va la nota, ¿no? Bueno, pues quiero agradecer a cada uno de los participantes, a la gente de Iniciativa Sinaloa, a Silvia Mesa, a Marlene también, que han estado de cerca en la organización de este diálogo de Border Hub. Muchas gracias, Víctor Martínez, Roxana Romero, Novio Viarte, Jorge Luis Sierra. Gracias a ustedes que nos acompañaron durante este tiempo. Prácticamente se agotaron las 2 horas. Tuvimos una nutrida participación. Y, bueno, ojalá puedan compartir esto en sus redes sociales, porque creo que ha sido un tiempo muy aleccionador para todos, desde la parte en la que podemos prevenir muchas cosas, pero también cómo actuar cuando estemos ante algún riesgo y ante alguna posible demanda. Muchas gracias a todos. Buenas noches, donde ya es tarde, y buenas tardes acá en Sonora.